Vieron que tenía hasta ya había abierto un canal en el que hablaba él, porque decía que era donde nadie lo censuraba, y hablaba también cada cosa que ya después usted tendrá la oportunidad de verlo. Pero bueno, a la actriz Lucía Méndez también lamentó la muerte del primer actor con una foto de ambos. Algunos años atrás ellos trabajaron juntos. Aquí está la imagen en donde escribió: "Descanse en paz, Andrés García. Nuestras oraciones están contigo y con tu familia. Un gran actor, un gran amigo. Se nos adelantó, pero nuestro cariño hoy y siempre estará contigo". Ella también recordó cuando trabajó con el galán. Vamos a escuchar. "Quiero decir que estoy absolutamente triste por la muerte de Andrés García. Van muchos amigos que están muriendo. Andrés García y yo hicimos Tú o Nadie, una novela que marcó historia, una novela que definitivamente me dejó huella en mi alma. Y Andrés fue parte de mi carrera y de mi vida, un gran amigo, una gran persona, lo quiero mucho. Descanse en paz". Wow, qué lindo mensaje, y qué guapos los dos, por Dios. Guapísimos, guapísimos. Toda una época de mucha admiración y mucho cariño. Trabajó con todas las actrices importantes de la época del cine mexicano.